Buenas noches, bienvenidos a Coses Nuestres, una ventana desde la que cada miércoles nos asomamos aquí en Tela Asturias al panorama cultural asturiano. Esta noche lo hacemos con la artista Breza Cecchini Riu, con la que repasaremos su trayectoria y hablaremos de sus próximos proyectos, y también con el responsable del sastre de los libros, Ángel Fernández, con el que analizaremos el panorama editorial asturiano. Pues sin más, damos paso a nuestra primera invitada, ella como decíamos es la artista Breza Cecchini Riu, un artista que comenzó su carrera casi al tiempo en el que finalizaba sus estudios en la Escuela de Arte de Oviedo. Desde entonces, y movida por una infinita curiosidad y unas ganas de contar cosas, se ha ido labrando una carrera salpicada con numerosos reconocimientos y en la que tienen cabida diferentes disciplinas artísticas. Bueno, pues buenas noches. Buenas noches. Breza. Bueno, un, un carrerón pese a la juventud. Y, bueno. y pese a ser quizá un poco un artista accidental, tengo sí, entendido. Un poco accidental, sí. Uh -huh. Cuéntanos claro. cómo, cómo surgió cómo, tu aventura con el arte. Hombre, siempre me gustó y siempre tenía esa inquietud, pero profesionalmente no, no tenía cabida, no me imaginaba que fuese a ser artista. En casa, en un entorno artístico, mi padre escultor, pues con mi madre artesana, siempre cercanía, buenos cuadros también de pintores reconocidos que acompañaban mi vida, pues atávicamente tenía respeto por el arte, no se me ocurría. Y sin querer, pues sucedió. Era de ciencias, no entré fisioterapia, y entré en la escuela para cuidar ese año un poco, hice algún curso de cerámica y pensé, bueno, pues la verdad es que esto va bien, ¿cómo me presta? <laughs> Lo paso y, y al final pues va sucediendo que sí, que, que hace tiempo que me dedico a ello profesionalmente. Lleva casi, llevas casi ya una década. Sí, pues casi estoy a punto, mira. Eso lo decían antiguamente, que para pasar a ser de aprendiz a maestro, uh -huh. estoy lejos, no llevo una década porque cuento un poco la primera individual, que fue en el 6, porque esa reflexión sí me la hice, pero, uh -huh. pero sí, de, de estar en ello y de, y de tomármelo un poco en serio, desde luego, sí, uh -huh. un poco en serio un bastante. Decíamos Llegamos... que, que has tocado diferentes disciplinas, la cerámica, la pintura, el textil, ¿con, cuál, ¿con qué disciplina te encuentras más a gusto a la hora de crear? Pues no lo sé. A, un, a día de hoy, hombre, pintura siempre me ha parecido pintar como lo más, ¿no? Porque, porque me gusta mucho la pintura, pero textil me encantó. Aprendí a tejer con mi abuela con cuatro años y hice y y hilar, sé, me vuelve loca. La cerámica también me gusta muchísimo, la capacidad que tienen de con fuego construir y no no lo tengo tan a mi alcance y entonces no lo desarrollo tanto. Hice las prácticas en la restauración de la Catedral de Oviedo, que fue un privilegio, y allí, viendo que habíamos estudiado piedra, un compañero y yo, Ernesto Junco, pues el, el chico que nos, nos, nos tutelaba, era un fenómeno, cortando sólidos capaces de piedra, y entonces vi que, bueno, que hacer eso profesionalmente era un poco serio, digo, algo más delicado, tal vez, papel, otro soporte. Y, pero bueno, ni siquiera sé yo en qué va a parar esto. También hice pinitos con, con todo lo que tengo a mi alcance, me expreso. Hice pinitos con videoarte, con el paint y el movie maker. De hecho, los puse en el hervidero cuando hice la de Déjame en el bosque. Y, y sí, sí, no, lo que cae lo que en mis manos. Uh -huh. en, cuando estoy de fiesta, pues una muñeca con un corcho y, y un swim de papel, lo que uh -huh. sea. Lo próximo, ¿El próximo campo en el que... De... ¿En el que quieras probar? La... buena idea, a lo mejor, ni idea, ni de hombre. Desarrollar más cualquier cosa. Estoy ahí con, con unas señoras estas que ya hablaremos de ellas, que van saliendo y, y sí en escultura. Tengo que volver a la escultura, tengo ganas. Uh -huh. Sí. Mientras eh, continúas con los bolsos, porque bueno, sí, a la sí, conocemos bien también sí, sí. por los bolsos. Sí, ese, ese primer año que no entré en fisioterapia, ayudé a mi madre. Que siempre tuvo un taller y la verdad, donde los árboles se abrazan, nos llamamos, tenemos bolsos y, y libros blancos, no trajimos fotos, es plástima, pero me han dicho muchas veces son los bolsos más bonitos que he visto en mi vida. Está mal que yo lo diga, pero es verdad que tengo clientas muy contentas y los veo pasar de muchos años que los coleccionan y, y, y los aprecian mucho. Y con eso continúas sí, trabajando. Sí, los bordamos poco... y de todo, sí. son todos únicos, sí, sí. Uh -huh. Hay veces que hay bolsos muy bonitos. En el tema de pintura, bueno, recientemente has recogido tu última exposición en Avilés, sí, al paso, sí. cuéntanos un poco, es tu sexta ya, exposición individual. Sí, eh, en el 4 que me dieron el premio de la calcografía, me llamaron de que si quería hacer una exposición en Avilés, y pensé, madre, de pintura, y digo, madre, si yo no sé pintar, y me fui al barracín y e hice esa de la mirada de breza, de aquella viajaba en tren, y son señoras, eran prototipos narrativos, Señoras cargadas de bolsas que, 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 las de, que van al mercado de la pola que me encantaban, que eran así, poco caricaturescas. Me gustaba Mier, me gustaban todos estos de la caricatura, y esa primera exposición fue en Avilés en el 6... Luego tuve eh, dos caminos en la Escuela de Arte en el 2008, ya me había seleccionado la muestra, que está saliendo, mira, coincido con las imágenes, que fueron todos mis apuntes y libretas. Me ayudó Isabel torcida a comisariarla un poco que llevé con un montón dice llamar lo que tiene si llenamos las paredes a mí me gustó aquella también y luego expuse déjame en el bosque en, en el hervidero de espacio líquido la parte de abajo con, pues déjame en el bosque se tituló porque daba un recorrido el cuento de caperucita pero no y un poco lo que me, lo que me salió había paisaje y, y después eh, llegando al claro en, en Tessiu, eh, unos cuadros de paisaje expresionantista, yo los llamaba, ¿no? porque ahí apareció el fluor yo estaba más entusiasta, uh -huh. y pintas como estás o, o como eres, pero también lo que estás. Y, y así sí, llegando al claro. Hice una este año en, en la Galería Experimental Online Gloria Elmund, que era vueltas a la sombra, porque mirando lo que tenía, si había una vuelta a ese bosque. Y para finalizar este mes de abril, en Al Paso, en la Galería Octógono, de Avilés. y sí que es Al Paso, pues un poco entre ese bosque que es algo que llegó al claro, pero sobre todo despacio, ¿no? Al Paso, al Paso vamos y así los títulos van un poco con, con lo que estoy. Uh -huh. Además de, bueno, de estas exposiciones individuales, también has participado en numerosas exposiciones colectivas, sí, colectivas eh, por sí. toda España. Sí, la verdad es que sí, colectivas un montón. Es, está bien. Una vez que entras en el circuito, es sencillo que te llamen y, y prestas. Y ahora, el, mira, el viernes en el Reina Sofía hicieron el colectivo Yo Expongo, unas chicas voluntariosas allí con un montón, 700 mujeres proyectando en la, en la puerta allí los, las imágenes de las obras de todas. ¿O qué más te puedo decir colectivas? Colectivas un montón en Feriarte, ya van dos años que voy con Espacio Líquido, un montón en Bruselas, en la Calcografía Nacional, delegación de Gobierno, en Feriarte, en Arco fui con La Lata, pues un montón, la verdad. No las puedo decir de... en Cinedi dos años que participé también en la publicación, en la Factoría de Avilés, en muchísimos centros con el certamen de Luarca que de su itinerancia. Colectivas muchas. A lo largo de tu trayectoria, hay una evolución, crees que hay una evolución hacia una dirección o el proceso de creación surge un poco del estado, del momento? Pues pues no sé muy bien cómo contestarte esta pregunta. Realmente como el cielo es siempre el mismo y siempre varía, y yo siempre soy la misma, pero no acometo de muy distintos modos. Me pongo a pintar y cuando es paisaje, pues muchas veces del natural, que además me gustan mucho los cuadros. Cuando pinto de natural suelen tener una frescura y un porqué diferente, y otras veces voy en busca de, de un grito o de una expresión de una emoción para, para así sentirme mejor. Entonces hay, hay cuadros, de, medito con el lápiz, es sorpresa para mí también lo que va a salir. Yo no, no, no lo sé siempre lo que va a salir. Hay cuadros que incluso, mira, este del de la pantalla, pues que es un lobito y luego aparece una cosa que yo no había visto. Hay unos duendes que pintan por la noche yo, yo simplemente produzco. Y entonces voy a ver luego, con sorpresa, ¿qué, qué hicieron ellos, ¿no? No sé, ahí está la altura del azar, que decía otro profesor mío. Pintar es muy una maravilla, la verdad, es una suerte dedicarse a esto. No lo había pensado, pero ahora es donde, estoy contenta. Es sí. donde más a gusto te encuentras, con la pintura, sí, más que va, con sí. otros... En realidad casi con todo, porque depende también cómo estés, pero me, es, me di cuenta que se me pasa el tiempo, la hora de comer, la hora de las, las necesidades básicas, de repente digo, pero ¿cuánto llevo aquí? Me olvido. Sin embargo, mira, en el taller con los bolsos, porque claro, un bolso sí muy bonito, pero hay que a veces hay que producir, lógicamente, porque no es todo tan lo que quieras, ¿no? Ahí, cuando ya te dice un bolso gusta... ...y determinado modelo... ...pues haces unos cuantos parecidos... Claro. ...y entonces ahí sí me acuerdo un poco más... ...tengo que tomar un cafetín, tengo que algo sí, ¿no?... ...te lo tomas quizá de un poco de otra manera... ...no, o... no, no, la, la manera de ponerme... ...es la misma... ...pero claro tienes más produc productivo... Sí. ...esto es... ...un matiz... ...porque las dos son cosas creativas... ...pero te pones a hacer una libreta... ...pues la cosa es una... ...pero con la siguiente que coses ya es más metódico... Sí. ...y ahí sí me acuerdo del tiempo... Quiero decir, del tiempo que estoy y el tiempo que vivo. Y pintando, no, me voy al estudio y me distraigo totalmente uh -huh. de, uh -huh. del mundo, de las necesidades de, de ser humano. ¿no? <risa> <risa> bueno, este año además eh, eres la responsable del cartel del Festival de la Sidra sí, de Nava. Cuéntanos sí. un poco qué idea trataste de plasmar en el cartel. Y... Me presta un montón uh -huh. a hablar de Nava, mi <laughs> pueblín del alma. ...Nava me, me, me hizo mucha ilusión... Se, ...es un poco ser profeta en su tierra, bueno... ...o algo así, ¿no? lo, lo entendí un poco así... ...digo yo, qué bien, el apoyo de los míos... ...y es verdad que en Nava hay mucha curiosidad artística... ...y yo solo defiendo y sé que algún día... ...vamos a estar en el, en el mapa o en los libros de la historia... ...con Nava, un, un sitio de creación especial... ...coincide, está Mario Cerbero, está Bartolomé... ...están un montón de artistas y van... ...Nava Peña Mayor es un tótem artístico... Y, ...y hay muy buena acogida siempre en efectivas de ese tipo... El cartel es una silografía, me gustó hacerlo así por la tipografía, por, porque es mmm, un poco tradición la, en la cartelería la silografía, y para el original la tallé y, y, y estampé así con... Luego tendrá mmm, termoimpresión en el oro, la sidra, y, y con ese motivo hice en el, en el Colegio de Nava un taller para los niños en la Semana Cultural de Grabado uh -huh. para iniciarles. Y con ese motivo también tengo ha hablado con el Museo de la Sidra hacer otro taller a lo largo de este mes o al principio de, de las fiestas, más o menos en esa semana, no sabemos muy bien cuándo lo encajaremos, pero un poco de iniciación para la gente también, que puedan hacer pasar de inocentes a ignorantes, pero tener ese contacto para, para saber que ¿Cómo lo, como, como lo hice yo, no? Crear un poco de cartera sí. también. Sí, no, no hombre, nada? todo, todo yo nada, lo que sea, ya lo hablé con la jefa de estudios, vamos a hacer allí la revolución, <laughs> una escuela artística que están los colegios cerrados por las tardes y no sé, fui monitora de, de estas allí, son los artistas, uh -huh. los niños y todo, nada, nada, muy bien, nada, mira, José Uriel el pintor, el que tenemos representándonos en el Prado Asturiano del... Del 18 y pico, es hermano de Manuel Uría, el de la Plaza de Nava, y es de Nava. Se casó en Mérez, pero señores, la Escuela de Pintura de Nava ya ya habrá que hablar. Estoy segura. Y esto, bueno, de cara ya a junio, eh, de cara al verano, ¿tienes algún sí, proyecto sí. también entre manos? Sí, 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 gracias que me lo recuerdas, que tenemos en Porrúa eh, el quinto encuentro curso Encuentro de Pintores. Ese surgió por, por el pueblo europeo en el 2008. Me, me dijeron que si quería organizar ahí un encuentro, y ya vamos por el, la quinta edición. Es fenomenal, es una semana que la gente va, aprendices y experimentados, a pintar mañana y tarde y a hablar sobre los ejercicios expuestos. Viene un profesor de la escuela manchega a, a apoyar ¿no? y, a, y a solucionar las dudas que puede haber. Es pintura, pintura. Un día vamos a la playa, al final de curso hacemos una exposición. En su día hubo dotación para premios y eso, pero bueno, se podrá recuperar a lo mejor. Y si no, es igual. Es un poco, es, es un módico precio. Y mira, me están llamando para preguntarme desde Cádiz: Oye, ¿cuándo lo organizas? Mm. Presumiblemente sería la tercera de julio, lo anunciaré. Y eso tengo en Facebook, curso Encuentro mm. Pintura por Rúa. Ah, sí, para que, sí, para que me agreguen espectadores... ahí el que quiera, que es muy claro. bonito y desempolvan <laughs> los pinceles, pero es que una semana, dos, dos horas. Luego tal, ¿no? Pintar ahí hay que sacrificarse, es mm. duro, ¿no? ¿Quieres hacer algo difícil? Hay que... Hay que trabajarse. Sí, no sé, yo la verdad es que... Yo, yo voy yo voy. <laughs> pero, pero sí, tengo unos cuantos ya que, que repiten y que vienen también de Albacete con, junto con el profesor y, y aprendemos. Este año fue un profesor otro muy bueno que vino y nos dio una conferencia. Siempre se enriquece con, el, con la fluencia. De, o sea, que invito a los que sepan y a los que quieran aprender. Invito a todo el mundo. Hombre, está un número que podamos manejarnos, ¿no? Pero sí, pedimos un currículum por si hubiese un número de solicitudes muy grande, pero en principio, ¿En principio a partir a, mayores, hay una chica joven inglesa, Cordy, que, que lo hace muy bien y es jovencita, es a partir de la edad de Cordy, <laughs> perdón, hacia los 17 o así, una cosa, gente que pueda no cansar, ¿no? Y estar a ello. Y sobre tu obra, eh, tienes preparado que nos, nos puedes avanzar, que nos vas a contar en, en tu siguiente exposición, aunque no tenga fecha, pero sí, sí, tienes pensado ya. Sí, tengo ahí una inquietud que está un poco parada. Resulta las las señoras, los prototipos estos que sí, las estamos viendo. Sí, Existe, sí, sí. En pantalla. Pues estas estas señoras que fueron las primeras que era cuando iba en tren, la que contaba estas venus de nuestros tiempos, porque son Venus en totalmente. Pues estas señoras se hace mucho que voy pintándolas y no, no los ploto desde ese 2006. Y están ahí como comiendo bien, tranquilitas, y, y tienen que buscar un sitio y algo diferente, ¿no? Me apetecía un barullo, o, bueno, no puedo adelantar más, simplemente decir que están ahí esas señoras y que, y que tienen que volver a, la luz, a ver la luz. Están buscando un hueco, sí, ¿no? Está, ¿donde... Sí, no sé, ni ubica, es sorpresa también para mí. Ubicación y, y algo divertido, un poco como es el tiempo un bachumba ¿no? Como entramos ahora a las tiendas, toda otra aglomeración, lo que es, pintar lo que el, el tiempo, ¿no? Realmente lo pensé, si voy a pintar las hilanderas, ¿quién va a retratar a estas paisanas con bolsas? Que claro. es lo que vemos todo el día, Todos ¿no? Todos los días, sí. sí. Que también se merecen, oye, ¿no? No me va, es que casi se van a agotar esas bolsas y, y ellas no van a quedar <laughs> ahí, en cuatro cuadros que hice yo y no sé si alguien más. Y bueno, tú desde tus comienzos es, eh, siempre trabajaste en Asturias. Sí. Eh, ¿Has pensado abrirte un poco es... más allá, salir? Hombre, sí, eh... sería conveniente. Yo sigo aprendiendo aquí. Aquí, si me deja, sigo aprendiendo porque aprendo de, de mí. Y, hombre, está muy bien enriquecerse, pero no sería tanto por una cuestión de, de aprendizaje como de, 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 de amplificar la obra ¿no? y, de, y de conseguir llegar a más, a más ámbitos y a más gente y a más público. Y si estoy preparando un librín una especie de digamos dossier o, o catálogo de la obra porque claro he visto una exposición he visto otras para poder presentarme si sí, en más en más galerías o un CD no lo, lo veo frío para, para ver para ver si me surge el candidato mira si me ve por aquí oye sí, que quiero marchar quiero salir de Asturias <laughs> ya sé que sería incrementar el gasto sería todo no. bueno pero si hago la furgoneta, los cargo yo. <laughs> Eso, por mi parte, pondría lo que, lo que fuera. Te veíamos hace un, unos instantes en una de las imágenes junto con el pintor Antonio López. Sí. Eh, estuviste este verano con sí. él en su cátedra. Cuéntanos un poco. No, estuvimos en una cátedra que había en Albacete de pintura. Uh -huh. Y, y mandó un dossier y me cogió y no, estuvo bien. allí. Y, y esto que me veíais haciéndole un retrato, que fue una anomalía, pero, pero sí, le, me puse a hacer un retratín. Dice, pero bueno, no nos trates mal, tal, porque esta era la caricatura, un poco, me había gustado, durante todas las semanas estaba, se sentaba en un sitio con su mujer y aquel, la, aquella composición yo la tenía clavada en la cabeza, digo, yo tengo que hacer este retratín. Dice, María, que nos van a dibujar, y ven, y yo, ¿dónde estoy? Y yo, me cagé la María pues mira dónde me veo yo aquí con este". pintando, este hiperrealista, me va a dar algo, a más las cabecinas así... Pincelín piquiñuco, ya que lo tenía. Y, y nada, muy bien, le gustó. Mm -hmm. Le gustó si sí me decía que tenía cara para contar historias, mm -hmm. que las contase. Bueno, eso sí. es lo que haces, ¿no? A través de, sí. de tu obra, da igual en qué ámbito. En... Hay que contar ah, aunque eh... cuentes mal, decía él. Pero sí, más importa. Sí, sí, sí. Hombre, le hice caso, pero me dicen muchas cosas de lo que tengo que hacer o no y ya pinto lo que me sale, lo siento. Mm -hmm. Si no hago caso, pero es, es inevitable, ¿no? Somos lo que somos y yo ni siquiera sé yo qué voy a pintar. Quiero decirte, a veces tengo media idea y cuando me pongo con un paisaje sí, pero, pero no puedo hacer caso. Quiero, no, no. ¿No te dejas guiar por...? Es que no puedo, porque sí. no, es que ¿qué piensan que si, si fuese a hacer tortilla, echarle un poco más de ajo, pero no. No, no puedo, no. claro Me gustaría, ¿eh? Pero no, tampoco creo que el artista tenga que encadenarse en tener ese estilo. Eso es limitador. Aparte, que luego es una cosa de comercio, ¿no? De que quieren que tengas ese estilo para que uh -huh. conozcan tus cuadros. Es una cosa que a mí es culpa. O sea, que se peleen los que lo tienen que pelear o uh -huh. no. Yo pinto para mí, por supuesto. Uh -huh. Porque, porque me, me gusta, verdaderamente me dejan un poco que hay algo hay que vivir, pero. ¿Sabes? ¿No te gusta que te pongan etiquetas tampoco? No sé qué te puedes referir con no etiquetas. No sé, que, que marquen un poco que, el lo, estilo. Que, no, lo que no me gusta, que te metan lo que me un, es limitador, porque si es una experimentación constante, hombre, si sí puedes tener un estilo, pero es de qué de que vale siempre que tengas ese cuadro mío ahí disponible, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, estos cuadros, algunos están disponibles. Es que ya está muy bien que estén disponibles. Quiero decirte, no me vuelva a salir si no son. Voy a hacer 40.000 veces aviso misma casa porque me quedo bonita. No me sale, uh -huh. es imposible, te lo digo de verdad. Es imposible. Un cuadro, muchas veces, aunque quisiera, no soy capaz porque depende de muchas cosas. Es un poco magia ¿eh? lo que sucede en los cuadros a veces. Uh -huh. Parece que no, que manipulas, hombre, manipulas porque si sé tal color o los claros o los oscuros, lo sé. Pero no, no, no puedo. Vamos, no, 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 sí, sí que todo lo que yo hago me lo han dicho, se parece, dices, es de breza. Pero, pero, pero hacer siempre el mismo cuadro, como vi a veces, pues no, no me sale. No es lo tuyo. Mm -hmm. no. Pues bueno, nos vamos acercando ya al final del tiempo. No sé, sí. bueno, si, sí, se sí. Nos, si se me olvida no, algo. No que aquí quieras. Las imágenes. <laughs> Nada, muy bien. ¿Qué quieras comentar que se nos haya quedado en el tintero? Nada, que muchas gracias. Nada. A ti, bueno, no sé si quieres hacernos... Un boceto, alguna cosa, una no, firma, voy a, voy a afirmarnos. A, voy a hacértelo a ti. <laughs> y bueno, pues muchas gracias otra vez. Y bueno, esperamos contar contigo la próxima vez que expongas aquí en Asturias. Sí. Y si no, bueno, de cara Qué al bien. verano, con el encuentro de, sí. de pintores de Porrúa, pues. Sí, muy bien. Podemos convocar para a... Porrúa, convocar para Nava y que, y que eso, que, que el arte es salud, que empezaba la primera de las, de las imágenes. Uh -huh. Eso es lo que creo. Muy bien, pues muchas gracias, Breza, y nosotros continuamos ahora con el responsable del Sastre de los Libros, Ángel Fernández. El Sastre de los Libros patrocina este espacio. Bueno, pues está con nosotros ahora Ángel Luis Fernández, él es responsable del Sastre de los Libros y bueno, con él analizaremos el panorama actual del mundo editorial. Buenas noches, Ángel. Hola, Lo primero, preguntarte qué es el sastre de, de los libros. Bueno, el programa editorial dentro de, mi, de mis conocimientos. ¿no? Eh, el sastre de los libros es una idea y es precisamente algo que viene a, a llenar un hueco que efectivamente estaba vacío y que se vio desde hace mucho tiempo que hacía falta dentro del mundo editorial, que era la posibilidad de poder hacer libros a medida con una calidad como la que efectivamente puede dar un sastre. Eh, opuesto precisamente a otras eh, ofertas que hay en el mercado de otras grandes corporaciones eh, que no voy a decir los nombres aquí para no hacer publicidad pues eh, que ya tienen bastante ellos, ¿no? Pues efectivamente eh, lo que se ha visto es que eh, la necesidad surge después de que los autores querían efectivamente tener no un libro, sino el libro. no Cada uno su libro. Y a partir de ahí, pues la mejor manera es hablar con un sastre que le haga un traje a medida. no De ahí viene el nombre del sastre de los libros, Libros a medida. ¿Y qué tipo de.? ¿Qué perfil de autores trabajan con, con bueno, vosotros? El perfil de autores es muy variado, muy variado. Tenemos desde personas eh, que escriben desde hace muchos años, eh, de mediana edad, de, de jóvenes también. ...incluso de los que han tenido ya más de 70, 70 obras y publicadas... ...y que ahora están editando con nosotros... ...aparte que también editan de otra manera a lo mejor en, en gran tirada... ...concretamente hace un, un capítulo o dos de aquí... De, bueno, ...un programa de aquí de, de, de Cosas Nuestras... ...precisamente habéis entrevistado a Juan México... ...Juan México es cliente de El Sastre... ...y también otro más que estuvo... ...creo que fue en el primer programa... ...que se llama Ángel García Prieto... ...también es cliente de El Sastre de los Libros... Eh, lo cierto es que no hay un perfil indefinido naturalmente lo que sí que hay es una necesidad muy definida que es la de hacer un libro pero no un libro cualquiera simplemente por hacerlo sino el libro ¿Eh? el libro a medida un libro con, que se, desde el principio hasta el final se está haciendo a gusto precisamente del autor. ¿Eh? No se escoge un tipo de diseño, no se escoge un tipo de maquetación ya predefinido, sino que se dice, bueno, ¿cómo le gusta? Se hace así. Con esta portada se cambia, se hace 10, 12 veces lo que haga falta y desde el principio hasta el final se está haciendo ese libro tal como el, que el autor quiere. ¿Y cuánto puede costar un Bueno, depende, ¿No? eso es como todo, ¿no? Depende del número de páginas, depende del tamaño de, de la página, depende de, también del número de ejemplares que se hagan, depende del tiempo que ha llevado la, la maquetación, la composición, eh, eso todo se hace medida también, ¿no? Eh, naturalmente, eh, si vamos a tomar como referencia un libro típico, vamos a poner, por ejemplo, un libro de tamaño cuarto, DIN A5, 14,8 x 21, ¿eh? DIN A5. Bueno, pues, naturalmente, eh, un libro que tenga tamaño DIN A5 de página y 250 páginas, eh, lo que es el aspecto de impresión, con la cubierta en color y con la encodernación, todo esto Serían unos 250 euros, o sea, debería salir entre 4 y 5 euros cada libro, haciendo 50 ejemplares. O es sea, una regla muy fácil de entender, que es eh, 50 libros, 250 páginas, 250 euros. Dirá 5, hay un 5 siempre por el medio, no sé por qué, pero salió así. El caso es que es muy fácil de recordar, ¿no? Luego la maquetación, aparte, puede ser entre 100, 150, 200 euros, depende cómo esté el original, depende, efectivamente, lo que quiera también el propio autor. En fin, no hay, no hay límite. En esto lo bueno que tiene es que, como es una creación totalmente de nuevas, pues efectivamente, eh, y no se ponen topes, ni hay tampoco, digamos, una, una tabla encorsetada para elegir este tipo de papel, este tipo de tamaño, no. Pues naturalmente es muy variable, pero suele andar más o menos por ahí lo que es el tipo de libro de texto. ¿no? Uh -huh. y, bueno, Ángel, iba, iba a, bueno, a comentar que la autoedición es, un, es una salida para nuevos autores. Pero también para autores consolidados. No, no, claro, por supuesto. Esto, digamos, que lo que hace eh, es romper el mínimo. El máximo no existe. Todo el mundo puede llegar a imprimir o vender a lo mejor un millón de libros. Eh, si eres un J.K. Robling o un Dan Brown o alguna cosa de estas, ¿no? Al final, sabes, acaba siendo esto, ¿no? Lo que sí que precisamente se consigue es romper el mínimo. Antes había que hacer un mínimo de ejemplares para que se era rentable. Esos ejemplares se imprimían, esos ejemplares se distribuían, esos ejemplares se vendían o no. Eh, esa es la gran diferencia que hay ahora, ¿no? Ahora la cuestión principal está en que no hay un mínimo. Yo siempre recomiendo que haya, por ejemplo, unos 50 libros primeros para que efectivamente se puedan ya el libro presentar en librerías, entre digamos clubs de lectura o en, digamos en el ámbito en el que se quiera distribuir ese libro. Y lo que sí que es cierto es que efectivamente eh, la garantía que tiene eh, esta manera de funcionar es que eh, no haber libros arrumbados en una esquina perdida de una nave industrial de no sé qué polígono, que pueden estar a lo mejor ahí durmiendo el sueño de los justos durante muchos años. Es curioso que cuando yo precisamente empecé con esto hace ya 10 años, o más, eh, hace 12 años más bien, pues resulta que eh, alguna editorial con la que trabajé en su momento me decía, es que son muy caros, son más caros que los libros que hacemos en Offset. ...yo también hago offset... ...yo sé de sobre el precio que tiene... ¿no? Uh -huh. ...y naturalmente eh, yo decía... ...sí, claro, pero son más caros... ...si haces mil libros en offset... ...o 500 libros en offset... ...y son más caros si efectivamente... ...esos 500 o esos mil libros... ...los vendes todos... Uh -huh. ...pero claro, si de esos quinientos o mil libros... ...que te costó imprimirlo, vamos a poner ahora por ejemplo... ...mil, mil quinientos euros... ...has vendido cien... ...no puedes dividir el precio de lo que te sale cada libro... ...que has vendido entre cien... No, o sea, entre todos, sino que tienes que repercutir el coste de todos los más que no has vendido. Por lo tanto, puede ser que estamos hablando de un libro que se vende a 10 euros y lo estás vendiendo con un precio que resulta que te, es más barato que lo que, lo que está costando, que a lo mejor puede ser 12 euros, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Bueno, este tipo de, de situación ahora mismo está rota ya. Digamos, por abajo hay una democratización, digamos, de la edición. Cualquiera puede editar su libro. Cualquiera puede tener, efectivamente, su libro. Quiero recalcar eso que es su libro, no un libro, sino su libro, a su medida, como él quiere y tal. ¿no? Uh -huh. Y efectivamente es una garantía de que eh, se ha roto por por abajo, vuelvo a decir otra vez, lo que es el mínimo. Uh -huh. eh, el primer escalafón, ¿no? Claro, se ha ajustado además un poco más la producción a la oferta. Ahora ya no, oferta, no hay ni oferta ni demanda. Porque antes, claro, efectivamente sí que había oferta, se producían libros en una cantidad mmm, lo más recomendable para que efectivamente fuesen eh, económicamente viables. por unidad baratos pero luego efectivamente la demanda no se, no se sabía a no ser que fuera algo también caso excepcional como estaba comentando también había apuntado antes que efectivamente no puede eh, no, no es el caso más más eh, habitual ¿no? pero que efectivamente la demanda ahora mismo es la que eh, con el sistema este genera en, no la oferta sino la fabricación o la impresión o la edición del libro precisamente por una cosa muy sencilla porque cuando el libro ya está presentado y con una calidad ya como se presenta, que es un libro totalmente terminado, perfecto, eso ya se puede presentar como un libro que se vende, no es un manuscrito, no es unas fotocopias o unas hojas impresas con impresora de casa, no, pero que después, precisamente, ese libro solamente se va a imprimir cuando se ha vendido ya, con lo cual el autor nunca va a tener nunca más que hacer una inversión, ni el autor ni el editorial, que en este caso no haría ni falta, no. Pues ¿por qué? Pues porque eh, ya se imprime cuando se ha vendido. Por lo tanto, siempre cuando se ha vendido un libro ya está ganando el autor con ello, ¿no? Bueno, pues, quizás hablemos un poquitín más después de ello, pero bueno, tienes alguna pregunta más, parece, ¿no? Uh -huh. eh, sí, quería eh, preguntarte también sobre el tema de la promoción. Por ejemplo, el autor hace su libro, una vez que el libro ya está hecho, ¿cómo...? Bueno, eso, eso también es muy variable, ¿eh? también porque efectivamente, eh, ya te digo, hay autores que ya están, digamos, consolidados, que tienen ya, digamos, su, sus propias eh, vías de distribución, tienen también sus otras eh, maneras, plataformas donde distribuyen los libros o donde los, los eh, publicitan. Eh, nosotros lo que tenemos, perdón, el sastre de los libros, lo que tiene precisamente es una tienda en Internet que se llama así, es. y eh, de una manera totalmente gratuita, los libros de los autores que publican con el sastre, que hacen sus libros con el sastre, automáticamente se ponen a la venta en esa tienda que está, de momento, en un ámbito de todo el Estado español eh, disponible para poder eh, poner libros en 48 o 72 horas, sin que para el autor suponga ningún coste de mantenimiento ni de gestión. Lo que se trata precisamente es de acercar esos libros a el consumidor, al consumidor final, al lector. Que efectivamente ya no va a tener que depender de saber en qué librería está a la venta o que le llega a la librería y pregunte, y no, lo tenemos agotado, dígame en qué distribuidor lo lleva, tengo que llamar. Uh -huh. Independientemente, por supuesto, de que los libros, desastre de de los libros, como están muchos de ellos, estén vendiéndose en librerías. Librería, sí. sí, hay dos hay dos precios también diferentes. En librería hay un precio y en la tienda de Internet hay otro. Eh, la, la diferencia está en que efectivamente en Internet va a tener que pagar un poco más porque se lo lleve a casa, que puede rondar entre los 52 céntimos o los 3 euros, 52 céntimos en Asturias, por ejemplo, y, y 3 euros más en todo el territorio nacional, y en las librerías, pues efectivamente, si lo van a comprar allí, bueno, pues efectivamente lo tienen al precio de penta al público normal y corriente, ¿no? Uh -huh por lo que veo esto es un poco entiendo el futuro de Hombre, es el presente. Lo que pasa es que esto estamos todavía imbuidos de una manera de hacer las cosas que nos ha venido, ha venido dada ya por una experiencia de publicación de libros desde hace 500 años. Claro, estamos hablando de 1492 hasta ahora. Desde entonces hasta ahora siempre se ha venido haciendo de la manera que se ha venido haciendo. Ahora mismo esto se rompe. Digamos que cambia hay que acomodarse, digamos, a estas nuevas situaciones. ¿no? Esto naturalmente no es enemigo de las librerías, ni mucho menos, porque yo creo que las librerías son precisamente lo más importante que hay para que efectivamente eh, el autor pueda dejar un libro allí o el que quiera comprar un libro determinado vaya y pregunte qué libro le puede interesar más. ¿no? Aparte que es un punto de venta natural. Sin embargo, lo que sí cambia es la manera de producción. Yo creo que más revolucionario Entonces, precisamente es eso. Eso es lo más revolucionario que hay. Luego, mm -hmm. por otra parte, está la relación que tiene con el libro digital. Eh, eh, en, en la base, el, la edición digital de libros que se venden luego como e-book en Internet, puede ser por ejemplo en Amazon. Nosotros vendemos libros en Amazon de clientes nuestros. Están pasados a e-book y se venden con el formato Kindle en Amazon. Y, y los libros eh, hechos mediante tecnología digital, pero en papel van de la mano de tal manera que también efectivamente algún libro puede ser interesante que esté en edición electrónica e-book, pero también es necesario para muchos autores que esté en papel porque se lo piden y eso no es incompatible, ¿eh? no es de ninguna manera, son totalmente complementarios y esto es lo que viene precisamente a, a hacer que efectivamente un mundo y otro, el papel y lo intangible, como es un libro electrónico, pues vayan totalmente de la mano, ¿no? Bueno, avanzábamos en la presentación que íbamos a analizar un poco el panorama editorial actual, hablar un poco del pasado, del presente que ya comentábamos uh -huh. y el futuro. ¿Cómo, cómo el lo futuro, ves tú? El futuro, el... el futuro precisamente lo veo encaminado dentro de esto mismo que acabo de Exacto. decir ahora, ¿no? que va precisamente eh, muy en relación lo que son los medios digitales de publicación de libros con la distribución, ya sea electrónica, ya sea en papel, utilizando precisamente una plataforma común que es precisamente el Internet. Eh, leía precisamente, voy a utilizar un el medio sí. electrónico si te parece para, para poder leerlo como es este teléfono eh, datos oficiales del de ISBN que decía que la, la producción editorial en 2011 disminuyó un 2,2% 2, 2, 2, 2, 2 con respecto al año anterior, con respecto a 2010 y la edición de libros en soporte de papel descendió un 8,6% eh, sin embargo sin embargo eh, ha crecido un 30% la edición de libros electrónicos yo creo que esto eh, lo que está ahora mismo tendiéndose es a una eh, aclimatación. ¿eh? Está llegándose, está yéndose, digamos, a un, a un momento en que va a haber una, una equiparación, ¿eh? un ajuste, de tal manera que efectivamente va a haber una situación, incluso, yo lo preveo casi que es así, yo cuando, estoy seguro que dentro de un año o dos, cada libro que venda en papel va a llevar su correlato de libro electrónico e book para ponerlo en la tienda, en la venta en Internet. Porque algunos autores me lo han pedido así. ¿Por qué? Pues porque eh, un libro electrónico tiene un coste que es el de maquetación. Un ebook, quiero decir, ¿no? Un libro en papel también. Eh, bueno, ya lo tenemos hecho el trabajo. Que salga en papel o que salga de la otra manera, hay una pequeña diferencia de adaptación. Pero, sin embargo, la ventaja fundamental es que efectivamente sigue siendo el mismo libro. Yo puedo querer tener el mismo libro, y yo lo estoy haciendo porque yo tengo un lector Kindle desde hace ya cuatro años, fui yo creo uno de los primeros que lo tuvo aquí. Eh, lo puedo querer tener en, en formato digital, si me voy a la playa, para llevarme varios libros y para poder leerlo sin que me pase las hojas el viento y se si me, me meta arena, por ejemplo, en las hojas. Eh. Eh, o, eh, además, también tenerlo en papel. Un libro en papel puede costar 12 euros y si me pagas 2 euros más, te lo doy también en el electrónico. Y ya está. Pero lo tienes mm, tangible. Precisamente yo creo que eh, ahora mismo que estamos con esta especie como de resaca de, de evolución mm, tan absolutamente desmesurada de medios digitales, de internet, de televisión, de, de multiplataforma, multi, tal, toda este, esta situación en la que estamos ahora yo creo que también va a tender a regularizarse. Entonces cada cosa quedará en su sitio. Y cada uno podrá elegir qué medio necesita o quiere, o en ese momento le viene mejor para poder leer un libro o ver incluso la televisión, que se puede ver incluso en el teléfono móvil también. Yo creo que esto es todo complementario y va a ser muy bueno precisamente por la cultura, porque ya ahora mismo se rompen, se rompen totalmente las barreras. Hay una cosa que me gustaría decir después sobre el tema también de las barreras a nivel físico y geográfico, ¿no? Pero bueno, buena... sí, continúa. Sí, te digo. Eh, sí, sí. Mira, precisamente ahora estamos con un proyecto que es abrir América. Uh -huh. Es un proyecto muy ambicioso que, en fin, más o menos lo estamos llevando de la mejor manera que podemos. Eh, el Sastre está interesado en ello, porque el Sastre quiere también vender allí. Eh, la cuestión está en que saltar el charco es difícil, ¿no? Es, es mucha distancia, bueno, pero hay maneras de hacer las cosas también, utilizando los medios electrónicos precisamente y la plataforma de Internet. Ahora mismo eso es posible y eso es en lo que estamos ahora también. Yo creo que si hay algo precisamente que va a definir a partir de ahora la producción editorial o incluso en general, pero sobre todo la, la producción editorial, es la ubicuidad. O sea, antes era muy difícil enviar un libro a cualquier sitio, era muy caro un libro que cuesta 12, 15, 20 euros enviarlo a no sé dónde o mandabas 100 o 200 para luego no volver a verlos nunca más, que es casi como mandar unos hijos a la guerra para que luego no volvieran <laughs> o efectivamente no lo mandabas ahora sin embargo eso se puede hacer, es, es, es muy viable uh -huh. y eso lo iremos viendo poco a poco no quiero adelantar nada, pero bueno, lo iremos viendo poco a poco porque yo creo que es el siguiente paso, pues el siguiente paso de, del, que se va a dar sí. del sí, sí. Saltar... saltar el charco saltar el charco <laughs> Y bueno, en, en el tema de la autodicción, ya no solo del libro electrónico, libro en papel, es también ahora en tiempos de crisis, que bueno, para, para impulsar un poco también la creación, porque nos comentabas bueno, claro, que por 250 na euros... Naturalmente, vamos, ahí es, ¿también eh, es... está clarísimo, o sea, naturalmente eh, yo creo que el sastre eh, tiene una función también de comadrona, el sastre lo que hace precisamente es ayudar a dar a luz a esas creaciones que no lo podían hacer precisamente porque había un impedimento fundamental que era la cuestión económica y luego la cuestión de distribución o cómo voy a hacerlo yo esto público. Naturalmente el sastre lo que hace realiza esa función, ayuda a que nazcan libros, ni más ni menos. Entonces, con ese mismo cariño, precisamente tratamos a las obras y a nuestros clientes porque es una sinergia. Eh, el sastre lo que quiere hacer precisamente es que nazcan lo mejor posible, que sean fuertes y sanos uh -huh. y luego efectivamente que, que tengan una buena vida en Internet ¿no? y que se les vea bien ¿no? y que pueda incluso pues, hasta eh, tener mejores relaciones por Internet ¿no? en general. Bueno, el, el tema está precisamente en que eh, yo creo que la nueva filosofía que de, 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 todos, eh, de, todo, de todo el mundo ahora mismo, de toda la el comercio, digamos la, la distribución, no, bueno, la distribución, no, la, el negocio editorial y en general, de intercambio, pues es precisamente buscar, porque la, la situación de crisis no es otra también, buscar sinergias, no, buscar cómo me puedo apoyar yo en, en, en esta cosa que pueda, sea beneficiosa para esta otra y efectivamente que los dos nos podamos beneficiar, ¿no? yo, yo creo que en ese en ese aspecto es, es muy interesante lo, lo, el futuro inmediato que vamos a tener ahora, ¿no? Uh -huh. ¿Pasa por...? Sí, pasa, pasa. Por, precisamente no por hacer un negocio porque sí, y tienes que comprar libros, por ejemplo, porque sí, uh -huh. sino que pasa porque efectivamente esos libros van a tener un primer eh, interés, que es la, el que va a editarlos, el que va, los va a crear, y va a ser el más interesado precisamente en hacer esa promoción, ¿no? Y, y surgen sinergias precisamente con otros autores y con otros eh, lectores y que efectivamente a través también de los mismos medios, mediante los blogs eh, y otros, eh, bueno, también estaba el Facebook y compañía, uh -huh. pues efectivamente se van conociendo también esos libros y esas nuevas creaciones. ¿no? Es toda una cuestión, digamos que mmm, poco a poco yo creo que se está empezando a clarificar ya y mmm, yo veo un futuro muy esperanzador, sobre todo porque hay una cosa fundamental. No se van a fabricar libros porque sí, porque salgan baratos, para que luego estén arrinconados en un oscuro sótano de una mugrienta nave industrial de un, de un olvidado polígono industrial, allí muertos de risa, sino que efectivamente los libros verán la luz y saldrán a la calle cuando efectivamente sean solicitados, claro, ni más ni menos. Y, y, naturalmente, eso, eso, desde mi punto de vista, eso no, no, no va a tener fin, sino que es la solución precisamente a, a la, al mundo editorial. Uh -huh. Claro, y el apoyo también a aquellos autores que no puedan Por supuesto, acceder claro. A, claro, claro. a imprimir. Son, son todos los que, los, efectivamente, uh -huh. los que efectivamente son los más beneficiados de todo esto. Yo uh -huh. tengo varios autores noveles que incluso no, 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 no han querido poner el libro en internet, a la venta en la, en la tienda del sastre pero que efectivamente ellos tienen sus otras formas de distribución, ¿no? Pero que efectivamente, eh, claro, me lo han dicho, en algunos casos sí, es muy bonito, ¿no? Cuando sale el libro lo enseñas, es casi como si enseñaras, vuelvo a decir uh -huh. la misma metáfora, un hijo, uh -huh. ¿no? Es como se humedecen los ojos, ¿no? Por fin, aquí está el libro, sí, ¿no? Sí, tuvimos eh, recientemente eh, también eh, un invitado, sí. eh, el autor de Tarjetas de... Ah, sí, sí claro, Ramón, sí. Que... sí. Sí, sí, sí. sí, sí bueno, eh, fue una alegría tremenda. Estaba encantado, sí, sí. sí fue con... Un regalo por su, por su 45 cumpleaños. Sí, eh. sí, yo sí, recuerdo que más eso... aquel libro que se hizo con una premura tremenda porque no, eh, se iba a hacer las provocaciones y se hizo en un tiempo récord, en cuatro o cinco días creo que fue. Mm -hmm. eh, y eh, la verdad es que eh, quedó encantado, sí, sí. Y sí, sí, eh, aparte, por, precisamente por ahí es un ejemplo que me, eh, ha valido para, para otros muchos más autores que también se han interesado por el sastre. Mm -hmm. Muy... Bueno Ángel, pues hasta aquí nuestro tiempo. No sé si hay alguna cosa que se nos haya quedado en el tintero que Pues seguramente subrayar. que sí. Ahora mismo no me doy cuenta, pero vamos, mm. seguramente que habrá quedado alguna, pero no lo sé. Para otro día. Para otro, otro día. día volvemos, otro día te y eh, seguimos hablando. Muy bien, pues muchas gracias Ángel a y a, a ustedes despedirnos. Hasta la semana que viene y les dejamos con la agenda cultural. Exposiciones. En la sala Galería Dasto, Jesús Carasa, hasta el 18 de junio. En la sala BBVA, Emilio Balduque, hasta el 31 de mayo. Sala Cervantes 6, Tobal, con reflejos, hasta el 4 de junio. En la sala Bandic, Cristóbal Toral, hasta el 11 de junio. En la Galería Corneón, José Legazpi con Iconogramas hasta el 8 de junio. En la Sala Gema Yamazares, Federico Granel con Love is Blue hasta el 15 de junio. En el Centro Cultural Ballet de Piedras Blancas, Fernando Fuello con Naturaleza hasta el 8 de junio. En el Museo Antón de Candás, taller de volumen, arquitectura, escultura, cerámica y productos, hasta el 6 de junio. En la Casa de Cultura de Avilés, Andrea Outeiral, en Volver, hasta el 31 de mayo. Espectáculos. En el Teatro Campo Amor, Festival de Danza con el Ballet Nacional de Marsella, Titanic, el 31 de mayo a las 8 de la tarde. En el Teatro Campo Amor, Concierto Extraordinario de Zarzuela, el 13 de junio a las 8 de la tarde. En el Teatro Filarmónica, Ciclo de Cine Israelí. La banda nos visita de Eran Kolirin el 30 de mayo a las 8 de la tarde y Jacobí y Leidental de Hanoch Levin el 31 de mayo a las 8 de la tarde. En el auditorio Príncipe Felipe, segunda semana de Israel, exposición Fuentes hasta el 30 de mayo de 12 a 2 y de 6 de la tarde a 10 de la noche. Concierto de la OSPA, el 31 de mayo a las 8 de la tarde. En el Centro Cultural Niemeyer, Pasos Encontrados, un viaje dibujado de Alfonso Zapico hasta el 28 de julio, de miércoles a domingo. Ciclo de la palabra, Ángeles Mastreta con Vanessa Gutiérrez, el 30 de mayo a las 20 horas.